Después de haberse ausentado en redes sociales durante varios días, Aislinn Derbez por fin reapareció explicando que ella tuvo un Día de las Madres un poco diferente a los otros años. Con esa sinceridad que siempre ha tenido la hija de Eugenio Derbez, Aislinn comentó que últimamente tuvo un contratiempo fuerte de salud. Ella tuvo que ser ingresada al hospital y la tuvieron que operar de emergencia. Por esta razón, ella no podía andar en Facebook y en Instagram como si nada. Afortunadamente, la hija de Eugenio Derbez ya se encuentra fuera de tener algún percance mayor. Y de hecho, actualmente ella ya se está recuperando en su casa. Todo este percance de salud afortunadamente ocurrió en los días perfectos para que Aislinn pudiera celebrar el Día de las Madres en su casa con su primogénita, quien definitivamente no cabe de alegría de volver a tener a su mamá cerquita de ella. Aislinn Derbez reveló a través de su cuenta de Instagram que fue sometida a una intervención quirúrgica de apendicitis. En estas historias, Aislinn quiso platicarle a sus seguidores que ella estuvo internada varios días en el hospital, pero que ahora ya se encuentra recuperándose en su casa. Acerca de la operación tal cual, Aislinn Derbez no dio muchos detalles al respecto, pero sí mencionó que la recuperación ha sido muy lenta. En otra historia de Instagram, con sus propias palabras, Aislinn Derbez mencionó: "Pero la buena noticia es que justo hoy ya pude regresar a casa para celebrar". Finalmente, Aislinn publicó un video donde podemos ver a Kailani como pulga, brincando, saltando y bailando por todas partes, demostrando la gran felicidad que tiene de volver a ver a su mamá en casa, ya que vale la pena recordar que ambas son súper unidas. En este video, Aislinn Derbez escribió: "Feliz de estar en casa otra vez. Baile de la felicidad para celebrar a mamá en casita". Después de la súper polémica separación que tuvo Aislinn Derbez del también actor Mauricio Ockman, la hija de Eugenio Derbez no se ha salvado de tantos señalamientos que varios medios de comunicación la han puesto como protagonista, afirmando que ya tiene una nueva pareja. Y esto está sucediendo casi cada semana. En esta ocasión fue el turno del influencer Jonathan Cuban, quien está siendo señalado de ser el nuevo amor de Aislinn Derbez. Ante estas especulaciones, Aislinn Derbez no lo tomó para nada en serio, afirmando que le daba mucha risa. Aclarando la situación, ella mencionó: "Ahora sí me reí con todo lo que sacaron ayer. Me han sacado notas que no son ciertas, otras que son muy feas, otras que no dan nada de risa, pero en esta ocasión está súper divertida". Para poder callarle la boca a muchísimos medios de comunicación y a diferentes internautas, Aislinn Derbez mencionó que Jonathan únicamente es su coach motivacional, pero sí dejó muy en claro que él fue uno de los acompañantes que estuvo con Aislinn mientras viajaba por la Riviera Maya. Tal vez por esta razón les tomaron una que otra fotografía. Y de ahí, no hombre, que se suelta toda la historia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.